the corners of the world. Don't heap this praise on me, I know I don't deserve it. But what's all this I see? Yeah, you leave it right beside me. And I miss you, and I need you, and I do. Y ya yo empecé a hacer los trabajos de rigor el día del partido este sábado. Ya que, como digo, el domingo, perdón, como les digo, bueno, lo presento a Luis Cardone, el técnico de gran trayectoria, tanto como ayudante técnico de Carlos Rigol. En el Gimnasio de Grima de la Plata, en el Betis de España, y luego como director técnico con una carrera ascendente en el Ecuador, llegando a dirigir un equipo más importante de Ecuador, participar en la Copa Libertadores, y bueno, esperamos que esa carrera ascendente la pueda repetir acá con nosotros. Nos gustó mucho tu proyecto, su idea futbolística, y creo que Gabriel también compartió el proyecto deportivo del club, y hemos llegado a un acuerdo para que al lado de él está Gustavo Paulú, su preparado físico, creo que hace ya más como 8 años que está junto. Sí, más también. Y bueno, simplemente dejarles a ustedes la palabra para que nos puedan hacer la pregunta que estén pertinentes. Y yo antes quería agradecerle a Sebastián. No, porque si no después de ellos hablan de preguntas de fútbol y todo eso, y ya después me olvido de agradecerle. Entonces, de parte nuestra, agradecerle a Sebastián, a su familia, la posibilidad que al club, por supuesto, la posibilidad que nos dan de trabajar Ranger, de trabajar en Chile, de abrir la nueva puerta para nosotros, y estamos muy contentos de estar acá. Hasta ahora las cosas van bien, y esperemos que sigan siendo así, que podamos levantar el equipo del momento en el que está. Ya han demostrado que pueden hacerlo, así que nosotros vamos a colaborar para que ellos puedan volver al nivel que tuvieron en la primera etapa. Pero lo más importante era agradecerle a ellos la posibilidad que nos dan de trabajar acá en el club y en el país. Creo que los partidos que han perdido no han sido partidos quizás que se merezcan perder. El último, por ejemplo, no fue un partido que se merezca perder. Entonces creo que pasa un poco por tener un poquito más de seguridad a la hora de defender un resultado, de mantener un resultado y recuperar la confianza, sobre todo. Gustavo, hay un tema importante. ¿Cómo encontró el equipo en la parte difícil? Y hoy fue nuestro segundo día de entrenamiento. Ayer hicimos un trabajo en lo físico, algo moderado, y el día de hoy tocamos un poco el aspecto físico en el inicio, pero sobre todo a lo que decía Gabriel. Vamos, con el correr de los días vamos a ir viendo la condición, cómo está cada uno de los muchachos, y tratar de, muy de a poco, sin hacer demasiada, sin entrar en una intensidad muy fuerte de trabajo, de a poco vamos a ir logrando la forma que nosotros queremos. Una vez que conozcamos la condición y la capacidad de cada uno de los muchachos, entonces a partir de ahí tratar de tener un buen equilibrio, digamos, desde lo físico y después de lo ambiente. En esta etapa se va a integrar al cuerpo técnico Fabián Cancelarich como ayudante y preparador de arquero. No, todavía no. Él está en este momento trabajando en Argentina, bueno, pero que esa no hubiese sido la impedimento, sino que preferimos nosotros en este mes y medio, 2 meses que nos quedan,
tratar de encauzarlo nosotros, total, o sea, no es una etapa del año donde uno pueda realizar un trabajo como se hace desde el inicio, sino que lo que tenemos que hacer, nos quedan 10 partidos, tenemos que apuntarle a una o dos cosas, mejorar la parte táctica, si es que hay que mejorar. No podemos hacer demasiadas cosas. O sea, si nosotros vemos que hoy el equipo no está bien físicamente, por ejemplo, no podemos hacer muchas cosas para que el equipo mejore físicamente. No tenemos tiempo, no hay tiempo. O sea, si uno, para que un equipo mejore físicamente, se tiene que tomar un tiempo, y ese tiempo te lleva un mes y medio, se termina campeando. Entonces lo que tenemos que hacer es de a poquito ir mejorando algunas valías. Pero de todas formas, lo que vemos que el equipo, todo pasa por la cabeza hoy, la cabeza del futbolista y la de todos nosotros es muy importante. Entonces vamos a tratar de apuntar. Si el equipo muy mal físicamente no debe estar. Yo he visto el partido del fin de semana y diferencia física me parece que no hubo. Entonces creo que el equipo tiene que mejorar anímicamente y volver a la base, como dije antes, tratando de mejorar en los resultados. Creo que buscar las soluciones para que los resultados sean positivos. Gabriel, ya tuvo el primer encuentro con los muchachos del equipo. ¿Cómo lo vio anímicamente al equipo, al club? Yo lo veo bien. No lo veo mal. O sea, lo veo de mi óptica y lo que siento hoy. Yo me siento bien, con confianza, y veo que ellos también la tienen. Esto es cuestión de resultados. O sea, un resultado positivo seguramente, uno, dos, los que sea, levantarán su ánimo. Entonces, yo no los veo mal. Lo que hay que hacerles ver a ellos que si hicieron una etapa buena como los primeros 6 meses, olvidarse no se pueden haber olvidado. Entonces hay que tratar de volver a ese nivel, ¿no? Un saludo grande a toda la gente, a toda la afición. Esperamos que todo empiece bien, colaborar, aportar nuestro granito de arena, igual que aportan los hinchas domingo, sábado a sábado. Así que contamos con el apoyo de todos ellos para salir de este momento. Son un pilar fundamental de todo. Vale, Gabriel, muchas gracias. ¿Les ha gustado? Un mensaje para la hinchada, a todos los hinchas que han diado domingo. Bueno, gracias. Primero agradecerles a todos, a la gente que comenzó este proyecto. Estamos muy ilusionados, con muchas ganas, y Dios quiera que sé que el equipo siempre es muy acompañado por la afición, el equipo más importante de aquí de la región, del sur de Chile, y esperemos hacer todo lo posible para que las cosas salgan adelante con trabajo, paciencia también, sin hacer todo de la mañana a la noche. Y bueno, vamos a tratar de poder hacer algo que el club esté en la posición en la que tenga que estar. ¿Cómo es su perfil como preparador físico, motivador, especie de Bonini, no? Y trato de... Sí, me gusta trabajar mucho, me gusta exigirles. Ayer ya comenzamos de a poquito tratando de que me conozcan y sepan cuáles son las cosas en las que uno por ahí hace mucho hincapié,
lo que más interesa por ahí es, en primera instancia, el respeto y la contradicción al trabajo, la actitud, pero el respeto sobre todo, ¿no? De lo que es esta producción que es tan hermosa y que creo que ellos tienen que aprovecharla día a día para lograr crecer en lo deportivo, en lo económico, como seres humanos. Entonces, bueno, le apuntamos a eso y a tratar de tener un equipo hiper profesional en todo sentido. Dios quiera que lo podamos hacer. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, pero...